El Tribunal Constitucional alemán dictaminó este martes de forma unánime excluir de la financiación estatal por un periodo de 6 años a la formación ultraderechista La Patria, al considerar probado que busca la eliminación del orden constitucional existente. Según la sentencia del Tribunal Constitucional, el partido La Patria desprecia el orden fundamental democrático liberal y se orienta por sus objetivos y el comportamiento de sus miembros y simpatizantes hacia su eliminación. El Constitucional indica que el hecho de que el partido La Patria esté orientado a la eliminación del orden fundamental democrático liberal queda demostrado en particular por su estructura organizativa, su participación regular en elecciones y otras actividades, así como su conexión con actores nacionales e internacionales del espectro del radicalismo de ultraderecha. Más de 900.000 personas salieron a las calles el fin de semana pasado para defender la democracia y protestar contra la ultraderecha. Después de salir a la luz una reunión secreta en noviembre pasado en Potsdam, donde miembros del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania presuntamente debatieron planes para expulsar a millones de inmigrantes.